La fuerte sequía y las altas temperaturas cada día son un problema más grave para esta región. El cultivo muere por la falta del vital líquido y lugares donde antes corrían grandes caudales de agua, hoy solo son piedras. Una prueba de esta cruda situación son las emblemáticas cascadas de Micos pertenecientes a Ciudad Valles, que se encuentran casi secas en su totalidad. Desaparecieron a pesar de las lluvias de los últimos días, por lo que existe una gran preocupación entre los habitantes. Platicamos con un prestador de servicios turísticos, el cual prefirió mantenerse en el anonimato, y mencionó que una de las principales causas de este fenómeno son las hidroeléctricas y la tala sin sentido de la vegetación. La verdad es que, ¿qué opinamos? Es triste que esté seco, porque no estaba así. Que haya poca agua, está cañón. Que la gente desvíe el agua para otra, o sea, que esto yo creo que ya es obsoleto, el asunto de esta hidroeléctrica. Puede haber a lo mejor otra opción, porque el río ya no tiene mucha agua, entonces lo que desvías tampoco, se estás matando mucho, estás matando un río completamente por tan poquito. En parte solo aquí, depende mucho de la tala, también de los bosques, porque si talas, cortas la humedad, ¿no? O sea, ya no hay tanta humedad que se puede retener. Si no hay humedad, no cae, y es una cadenita que nos está matando lentamente. Además de la afectación directa al turismo. Lo interesante va a ser ahora que viene la Semana Santa, ¿no? Donde antes la zona era como un atractivo en boom, y ahora la gente que venía por la moda de la Huasteca, por lo bonito, es como ya no va a tener sentido. En ese mismo sentido, Carlos Solares Sánchez, presidente de los hoteleros en la región Huasteca, expresó su preocupación porque este fenómeno podría ahuyentar a los turistas, por lo que considera que es urgente realizar la reunión de la cuenca del río Valles para adoptar las medidas necesarias y evitar que las cascadas vuelvan a quedarse sin agua. En la opinión del prestador de servicios, se necesitaría de una gran reforestación en la zona, con lo cual se podría recuperar la cascada. Pero de hacerlo hoy, este proceso tardaría 10 años, cifras alarmantes que encienden un foco de alerta y nos afecta a cada uno de nosotros, pues hay que recordar que si no hay agua, no hay vida. Con información de Maggie López, para el Mañana Multimedios, Raúl González. La realidad está pasando más fuerte, está bastante denso. Creo que esto ya no va a volver a ser nunca más lo mismo.